Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Buenos días, muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y dos de la mañana de hoy, martes cuatro de mayo del año dos mil veintiuno y aquí estoy como todos los días de lunes a viernes desde las ocho de la mañana en vivo simultáneamente por mi página de Facebook facebook.com diagonal por mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila, fácil de buscar en YouTube. Por mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, también en vivo simultáneamente. Por el Foro de Puerto Rico, en la página de Facebook del de Foro de Puerto Rico, nuevo periódico digital. Y desde ayer, también estamos todos los días en vivo desde las 8 de la mañana por el canal 85 de Cable TV, también el canal. 285 HD de cable TV simultáneamente. Por, todo eso, por todas esas plataformas estamos en vivo y luego los que no nos vean en vivo nos pueden ver grabados porque esto se mantiene en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube. Además, les recuerdo que en algún momento durante el día se hace disponible para eh, escuchar el podcast en las diferentes plataformas que te permiten escuchar. Podcast eh, a través del internet, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Stitcher, Google Play, todas ellas. Ahí usted entra a cualquiera de esas plataformas y en el buscador escribe el podcast de Aníbal y va a encontrar unas horas más adelante durante el día de hoy el podcast de hoy y también van a estar archivados allí todos los podcasts de días anteriores. Como todos los días, a los que me están viendo a través de las redes sociales, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión y también a que me envíen sus mensajes a través de las diferentes plataformas de redes sociales. No siempre puedo contestar todos sus mensajes porque son muchos, pero eh, agradezco y los, y los trato de leer. Así que en Twitter, en, en, estoy en Instagram también, en Twitter, en, en YouTube o en Facebook, pongan sus comentarios sobre la conversación que estamos teniendo aquí todos los días. Hoy, como parte de la serie de invitados especiales que estoy voy a tener durante toda esta semana, ayer tuvimos al doctor Rodríguez Orengo, director del de Fideicomiso de Salud de Puerto Rico, hablando sobre lo último del COVID-19. Hoy, a las 8 y 30 de la mañana, voy a tener a la periodista Joan Isabel González, del de periódico El Nuevo Día. Joan Isabel, los que me seguían en Sobre la Mesa y en Radio Isla, sabe que, saben que con cierta frecuencia participaba del de programa. Joan Isabel es la periodista de negocios y especializada en todos los temas de promesa del periódico El Nuevo Día. A partir de las ocho y 30 voy a estar con Joan Isabel tratando de dar una visión macro de dónde estamos en todas las controversias relacionadas con el eh, promesa a la Junta de Control Fiscal. Eso es Hoy, mañana, voy a tener de invitado especial a Manuel Natal, excandidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana y actual presidente, líder de ese movimiento, eso será mañana como invitado especial. El jueves voy a tener a la exdirectora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Terestela González, analizando y conversando con Terestela sobre la situación del turismo en Puerto Rico y en el mundo, particularmente obviamente ante la situación de la pandemia. Y el viernes, de mucha actualidad por todo lo que estamos viviendo y sufriendo, el viernes voy a tener a Amarilis Pagán del de proyecto Matria, que es una de las organizaciones más Fuertes vocales eh, y de mayor efectividad, precisamente en la lucha por defender los derechos de la mujer y en contra de la violencia de género. Eso va a ser el viernes. Esos son todos los invitados que voy a tener durante esta semana. Nuevamente, si me estás viendo por las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión con todos tus seguidores en las redes sociales. Varios temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy. Voy a comenzar con los datos del momento sobre el COVID 19. Me parece que todavía sigue siendo un tema, no me parece, todavía sigue siendo un tema muy importante. Obviamente voy a analizar las múltiples reacciones eh, públicas sobre los terribles casos de feminicidio durante eh, eh, la pasada semana y las primeras reacciones de parte de la Asamblea Legislativa, particularmente del Senado de Puerto Rico, que aprobó ayer tipificar eh, como delito el feminicidio con tan solo un voto a favor de un miembro de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Encima de todo esto, dos nuevos casos de violencia contra la mujer y el gobernador le reclama a la Junta de Control Fiscal que para el próximo presupuesto asigne los 7 millones de dólares que el gobernador le pidió precisamente para esta campaña y esfuerzo contra la violencia de género y que la Junta de Control Fiscal preliminarmente le rechazó, le negó al señor gobernador. Bueno, vamos rapidito a los temas de hoy. Los últimos datos sobre el COVID-19, hoy tenemos unos datos eh, nuevamente un poco mixtos, pero creo que se mantiene la tendencia que nos señalaba ayer el doctor eh, Rodríguez Orengo, eh, de que empezamos ya a ver una tendencia a la reducción. Ocho personas que fallecieron, eso es un número alto, todavía está número alto. 300 83 personas hospitalizadas son 6 menos que ayer. Eso es un buen síntoma. Y 465 casos positivos reportados en el día de hoy. Obviamente, eso no es tan alto como los que llegamos a tener de 400 y pico, de, perdón, 800 y pico que tuvimos hace unos cuantos días atrás, pero 465 casos positivos todavía está en unos niveles altos. Pero repito, creo que se sigue manteniendo la tendencia que habíamos visto y que hoy lo refleja una historia del periódico El Nuevo Día en lo que tiene que ver con las hospitalizaciones. Esta página 18 del periódico El Nuevo Día de hoy baja en el nivel de hospitalizaciones. Así que ese es un dato interesante. Y lo otro positivo es que la medida que eh, eh, puso en vigor el gobierno... De que cada viajero que llegara a Puerto Rico trajera una prueba negativa de COVID-19 y que si no la traía, se la hiciera en las primeras 24 horas y si no lo hacía, le ponían una multa. Aparentemente está dando resultado. El 98% de los viajeros que llegan a la isla cumplen con las normas de disposición establecidas por el Departamento de Salud. La inmensa mayoría de ellos vienen con la prueba negativa y los que no lo cumplen con el requisito de hacerse la prueba en las 24 horas. Esas son. Buenas noticias para Puerto Rico y, eh, y eh, buenas noticias en términos de una iniciativa que ha tomado el gobierno de Puerto Rico y que aparentemente está siendo respetada. Así que esa es la situación del COVID-19 al día de hoy. Señoras y señores, no podemos bajar la guardia. Seguimos en una situación todavía de peligro, pero si seguimos cumpliendo con las normas que ha establecido el gobierno. Y seguimos cada uno de nosotros tomando las medidas de precaución. Y este domingo, que es Día de las Madres, nos lo dijo el doctor Rodríguez Orengo. Mire, en esta ocasión, el año pasado, prácticamente nos pidieron y casi todo el mundo cumplió ni ir a ver a su mamá, si usted no vivía con ella. En esta ocasión nos están diciendo, mira, si quieren hacer algo familiar al aire libre en la casa de un familiar, pero con la familia inmediata, particularmente si ya todos están vacunados, hágalo así pequeño en la terraza de la casa, en el balcón, en el patio, pero no haga una fiesta del Día de las Madres y particularmente empiece a invitar a toda la eh, familia extendida ni se ponga a hacerlo en un cuarto o un salón con aire acondicionado. Vamos a seguir cuidándonos y ojalá la semana que viene y la próxima semana sigamos viendo una reducción en los casos. Bueno, obviamente la noticia que prevalece en todos los medios, en la mente de los puertorriqueños, en los temas de conversación, son las múltiples reacciones a los dos viles asesinatos ocurridos la semana pasada y que han capturado, como debió ser, eh, eh, la atención de todo el pueblo de Puerto Rico. Sigue siendo historia de primera plana en todos los periódicos. Esta es la historia del periódico, la primera plana del periódico. El nuevo día, tras las rejas y sin fianza por muerte de Keishla Rodríguez, debido a la naturaleza de los cargos y las circunstancias de este caso, el boxeador permanecerá encarcelado, mientras las autoridades a nivel estatal trabajan para, erra para erradicar cargos criminales por el asesinato de Keishla eh, Rodríguez Ortiz y no descartan arrestos de más personas involucradas en el crimen. <coughs> Como todos sabemos... De lo que se desprende del AFIDA. el único documento público que tenemos hasta ahora es el AFIDAVIT que presentaron las autoridades federales para arrestar a eh, el señor Verdejo, el exboxeador Verdejo. Eh, es los únicos detalles que tenemos. De ahí sale que por lo menos hay un coautor, hay quien ha dicho que es mujer, le dije que en inglés, the witness. No sabemos. En si fuera en español diría el testigo o la testigo. Hay un rumor de que es una mujer, eh, pero por lo menos sabemos de un. Un. Eh, eh, alguien que participó en el asesinato no está siendo acusado por ahora. Ahora, si hay más personas envueltas, eso no se sabe todavía. Y como dice el titular del periódico El Nuevo Día y ayer se discutió ampliamente las autoridades estatales en Puerto Rico con toda seguridad, y yo confío que lo hagan, lo van a acusar por asesinato. Yo quiero que ustedes entiendan. Verdejo no ha sido acusado de asesinato, porque el asesinato, salvo unos casos bien, bien limitados, no es un delito federal que se pueda llevar en la Corte Federal, ni aquí, ni en Nueva York, ni en California, en ningún lugar de los Estados Unidos. Eso solamente se puede llevar en la jurisdicción estatal. Y por ende, él debe y en su momento deberá ser acusado en las Cortes de Puerto Rico por asesinato. Él está siendo acusado bajo un tecnicismo en la Corte Federal. ¿Por qué? Porque se alega que en esos actos ocurrió un carjacking que terminó en una muerte, y que en esos actos ocurrió un eh, secuestro que terminó en una muerte. La acusación es por carjacking y por secuestro. Y voy a esto porque ya esto comienza a ser la controversia. Este es el titular del de periódico El Vocero en el día de hoy. Defienden jurisdicción federal. Y entonces hay toda una discusión sobre esa decisión del gobierno federal de acusarlo. Dice la titular de primera del, del periódico El Vocero. El fiscales justifican el arresto y radicación de denuncias en ese foro contra el boxeador Félix Rodríguez. Aunque Ciencia Forense ya determinó que el caso de la joven se trata de un homicidio, aún no ha certificado la causa del fallecimiento. Y entonces está la historia donde detalla y se entrevistan a varios exfiscales sobre el asunto de si hay o no hay jurisdicción federal. Yo voy a hacerle unos comentarios breves y voy a citar a una de las exfiscales que eh, está citada en esta historia del periódico eh, El Vocero. El hecho de que haya jurisdicción federal, vuelvo y repito, necesita la fiscalía en el caso federal necesita probar que hubo un carjacking y necesita probar o oh y o oh, que hubo un secuestro. Si no hubo carjacking y no hubo secuestro, no hay caso federal. El hecho de que Keishla murió no le da jurisdicción a los federales si no se prueba que hubo secuestro y o oh, que hubo carjacking. Si hay jurisdicción federal, entonces se abre la otra controversia que esto ha traído, que es la posibilidad que le traten de aplicar la pena de muerte. Si se le encuentra culpable, ya inclusive se le nombró un abogado experto en pena de muerte. Y esto que yo voy a comentar bien, bien brevemente ahora, yo no tengo la más mínima duda que va a ser de las primeras batallas legales que se va a dar por parte de la defensa del señor Verdejo. Vuelvo y repito, para que haya jurisdicción federal. ¿Tiene que haber ocurrido un carjacking o tiene que haber ocurrido un secuestro? El periódico eh, El Vocero cita a varios exfiscales, eh, entre ellos la fiscal Jacabé Rodríguez, Ignacio Rivera o Bardo Carlos. La mayoría de ellos coinciden que probablemente hay jurisdicción federal, pero llamo la atención a la expresión que hace eh, la fiscal Rodríguez. Dice en esta historia que tienen ahí en pantalla. Me imagino, dice, al referirse al cargo de secuestro, Rodríguez indicó que el estatuto fue enmendado por el Congreso y le añadieron el uso de un instrumento del comercio interestatal. Me imagino que el gobierno alegará que se utilizó el teléfono para llevar a cabo el crimen de secuestro. Muchas personas tienden a confundir el hecho de que por, para llevar a cabo un secuestro necesitaría necesariamente el acusado necesita haber pedido algo de valor o algún tipo de recompensa, y no es así porque el estatuto lee pedir rescate o alguna otra cosa a Coto Rodríguez. Fiscal que llevó el caso de pena de muerte contra Carlos Ayala López agregó que cita a la ex fiscal si yo fuera el Gobierno Federal argumentaría que a pesar de que ella entra a la guagua voluntariamente inmediatamente la agreden físicamente la inyectan con una sustancia y eso obviamente en contra de su voluntad entonces la amarran y no sabemos qué nivel de inconsciencia puede haber tenido la víctima en este momento, si resistió la fuerza del acusado, pero lo que sí se sabe es que la amarró y al amarrarla estaba restringiendo su libertad. Me imagino que el gobierno va a descansar sobre esa prueba para argumentar que fue secuestrada. Mientras en el caso de Karjakin, dice, dice la fiscal Jack, eh, Rodríguez, mientras la ex fiscal federal Rodríguez dijo que en el caso de Karjakin... El tomar el vehículo tiene que ser el objetivo del crimen y yo entiendo que aquí la defensa probablemente va a argumentar que el objetivo era otro y no necesariamente tomar el vehículo. Y obviamente dice si yo fuera el gobierno federal argumentaría que para poder matarla a Keisla tenía que llevarse el vehículo. Señores le digo esto porque la razón por la que se llevaron esto a la jurisdicción federal más allá pues de los protagonismos yo lo sé. Creo que sí, que aquí hay un intento de protagonismo de la autoridad federal, es para tratar de aplicar la pena de muerte. Antes de llegar a eso, yo no tengo la más mínima duda que los abogados de Verdejo van a argumentar: mira, más allá de si él la mató o no la mató, aquí no hubo carjacking, aquí no hubo secuestro. Este caso no debería estar en la Corte Federal. Yo creo que esa va a ser la primera gran batalla, precisamente por el tema de la pena de muerte. En las cortes de Puerto Rico no hay que probar carjacking. En las Cortes de Puerto Rico no hay que probar secuestro. En las Cortes de Puerto Rico, simple y sencillamente, hay que probar el asesinato. Y como ha dicho la prensa y todo el mundo, este asesinato, en gran medida, se descubrió el culpable, el señor, digo, el acusado, el señor Verdejo, por el trabajo que hizo la policía de Puerto Rico y la Fiscalía de Puerto Rico. Y obviamente eso trae la controversia de la pena de muerte. Ahí está la primera plana del señor el gobernador Pedro Pierluisi, quien, al igual que la inmensa mayoría de los líderes políticos gubernamentales y del país, se expresó en contra de la pena de muerte, a pesar de que eso se pueda hacer en Puerto Rico a nivel, a nivel federal. Ahí está la primera plana. Gobernador, no favorece la pena de muerte. Pedro Pierluisi reiteró que la Constitución de Puerto Rico rechaza este castigo extremo y afirmó que a nivel personal tampoco lo favorece bajo ninguna circunstancia. Eh, así que esta parte de la controversia, como decimos por ahí, está casada eh, en términos de estos dos terribles eh, casos. Eso ya comenzó, eso ha provocado que la Asamblea Legislativa comience a moverse. Cómo podríamos eh, decir. Ah, perdón. Antes de llegar a eso, están los relatos hoy de el otro caso, el caso de Andrea. Esta es una historia de una amiga de Andrea Ruiz que conversó con Andrea, conversó con Andrea en los días eh, entre que ella presentó la acusación que, que le fallaron en los tribunales y él, obviamente, eh, y, y su terrible y su terrible muerte la semana pasada. Cuando uno lee esa historia del periódico El Nuevo Día, señores, no podemos tapar el cielo con la mano. El sistema le falló malamente a Andrea. Andrea, yo no sé, a lo mejor hubiera sido el mismo desenlace. A lo mejor le ponían una orden de protección y a pesar de la orden de protección, él iba y, 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 y se le acercaba. Pero ni una orden de protección, ni una acusación por ley 54, cuando ella hizo todo lo que le dicen a una mujer que debe hacer. Y tenemos que entender, y eso es lo que tiene que asimilar las ramas judicial los jueces, los fiscales, los policías, los ciudadanos, que para que una mujer se atreva tristemente en esta sociedad a, mover, a tratar de mover el aparato de la justicia contra su novio, su exnovio, su esposo, su ex esposo, su expareja, no es fácil, porque la sociedad siempre la ve como que ella hizo algo malo. A lo mejor esos son los prejuicios. Así que este caso es dramático porque ella hizo lo que la sociedad le había dicho que tenía que hacer y el sistema de justicia no le respondió. En medio de todo esto, sí, ya la Asamblea Legislativa comienza a moverse. Y ayer el Senado de Puerto Rico avaló una medida que estaba pendiente, que es de la senadora Migdalia González, senadora popular de Mayagüez, para tipificar como delito. El feminicidio y el transfeminicidio y que sea un asesinato en primer grado. Señoras y señores, el proyecto debió haberse aprobado por unanimidad. Se aprobó, aprobó por votación de 15 a 8, y entre los que le votaron en contra estuvo Tomás Rivera Chat, el mismo que es el responsable que eliminaran, junto con otros líderes del PNP, la educación con perspectiva de género de las escuelas, porque se lo exigió a Julia Keller. Y ayer en el debate usó la palabra histérica para referirse a esta, a esta medida legislativa. Que lo que hace esta medida legislativa es, simple y sencillamente, y lo estoy leyendo en el periódico del Nuevo Día, su edición digital: de acuerdo a la medida, se considerará como un delito en primer grado todo asesinato en el cual la víctima es una mujer y al cometerse el delito, el victimario haya intentado establecer el re o restablecer. Eh, eh, una relación de pareja o de intimidad con esta, o que mantenga o haya mantenido con la víctima de relaciones familiares conyugales, de convivencia, intimidad o de noviazgo. Caerá también esta clasificación: aquel asesinato que sea resultado de la reiterada violencia en contra de la víctima o que existan antecedentes penales de cualquier tipo de violencia doméstica por acecho en contra de la víctima. El periódico eh, Primera Hora tiene la historia con los detalles que la pueden ver ahí donde se detalla, y esto es para mí lo eh, dramático, que se aprobó con 15 votos a favor y 6 en contra. De la minoría no progresista, excepto William Villafañe quien votó a favor, todos los demás se abstuvieron o votaron en contra. Votaron cuatro abstenidos, tres de ellas senadoras PNP, Wanda Soto, Maritza Jiménez y Mitalia Padilla, y se abstuvo el senador popular Albert Torre, y yo le digo a los que se abstienen, señores y señores, usted no fue electo para abstenerse. Usted fue electo para decidir. Y se supone, no siempre se cumple con eso. Que la única razón por la que usted se puede abstener es porque hay algún conflicto de interés. Yo no veo ninguna razón para que nadie se hubiera abstenido en esta medida legislativa. A usted lo eligen para abstener, para votar a favor o en contra. Y entonces, obviamente, le votaron en contra todos los legisladores del PNP y. Tomás Rivera Chat dijo lo siguiente: es una discusión, discusión histérica y apartada de la verdad y los hechos, dijo Rivera chats quien reclamó que el Código Penal atiende el asesinato en todas sus manifestaciones. Esto es un acto de hipocresía que nada va a resolver. Es un chihichi ja. Parecería, parecería que algunos planteamientos que quieren defender a la mujer realmente lo que, que tratan es de darle un trato VIP. ¡Wow! Primero que nada, primero que nada, el feminicidio, el concepto de feminicidio ha sido un desarrollo en las últimas décadas. Y está, primero que nada, está hasta reconocido por la Real Academia de la Lengua. Ahí tienen eh, eh, la definición en la Real Academia de la Lengua: feminicidio, asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o miso, misoginia. Es tipificado lo que Tomás Rivera Chat dice, es falso, es tipificado como delito. En muchísimos lugares del mundo ya está tipificado como delito. ¿Y por qué hay que tipificarlo como delito? Precisamente para que sea visible, para que se crea conciencia. Uno de los problemas de todo este tipo de delitos contra la mujer y contra las minorías es su invisibilidad. Y todos los movimientos para tipificar como un delito especial el feminicidio es precisamente porque es un crimen basado en un discrimen, en este caso de género por ser mujer. Y que Tomás Rivera Chat haya usado la palabra histérica. Señoras y señores, esto, eso es lo más serio de todo esto. La palabra histérica es la que en las sociedades machistas utilizamos para denigrar cualquier planteamiento de una mujer. Si un hombre se para firme a levantar sus derechos, decimos, ah, eso es un tipo bravo, valiente. Si una mujer se para firme a defender sus derechos, le decimos, es una histérica. Y lo decimos públicamente, lo decimos privadamente, lo decimos en el hogar. Y que Tomás Rivera Chata haya usado esa palabra ayer en el hemiciclo del Senado para referirse a una medida precisamente para atajar la violencia contra la mujer. Es el más vivo ejemplo de que todavía tenemos un problema serio de machismo y que está entronizado en las esferas de poder. Si sí. el hombre cuando quiere demostrar su superioridad y denigrar a la mujer, una de las palabras que usa es que ella es una histérica. Y cuando la mujer va al policía con una querella, porque su compañero la está agrediendo, la va a agredir, el policía lo que piensa, esa es una histérica. Y cuando va ante el juez o la jueza, la jueza o el juez piensa, esa es una histérica. Y ayer Tomás Rivera Chá se convierte en otro cómplice de más. No la primera vez, porque esa ha sido su conducta de siempre. Y saben que yo estoy indignado que las expresiones de Tomás Rivera Chá no tengan mayor discusión pública en este momento. Porque ese es el problema. Aceptar como válido que un hombre se refiera a los reclamos de la mujer como que ella es simple y sencillamente una histérica. Ayer también el Senado se movió y aprobaron una medida para atender una de las deficiencias en el caso de Andrea, que fue y trató de reclamar acción del gobierno, y una medida para que sea mandatoria la presencia de un fiscal en las vistas de caso para arresto, en la ley 154, la ley de violencia de género. La Cámara de Representantes también anunció diversas medidas para eh, atender esta crisis de violencia de género en el país. Y en medio de todo esto, en medio de Tomás rivera Chá, llamándole histérica a las mujeres que ayer en el Senado y hay que aplaudir la medida de Migdalia González y otras mujeres en el hemiciclo del Senado que defendieron esta medida. Ayer, en medio de todo esto, nos dan a conocer otros dos casos adicionales, no de asesinato, pero de violencia física contra dos mujeres. Se acusó a un hombre por apuñalar 13 veces a su pareja en Río Grande. Esto ocurrió el viernes. La persona fue acusada finalmente y también eh, en la historia que tiene el periódico. <coughs> El nuevo día se destaca que también se, hay una, una alegación de violencia de género ocurrida, me parece que fue anteayer o ayer mismo, en Canovana, donde eh, un hombre agredió a su compañera. De otra parte, la policía reportó ayer que otra mujer sufrió traumas en su rostro y dos brazos tras ser agredida por su pareja en la carretera. PR 188 cerca del centro comercial de Outlet Mall en Canóvara. De acuerdo con las autoridades, la víctima transitaba por la mencionada vía con su pareja a eso de las 2 y 7 de la mañana, cuando este detuvo el vehículo en el que viajaba y presuntamente comenzó a agredirla. Estos dos casos ocurrieron, uno el viernes y otro ayer. Tenemos, estamos ante un problema serio. Los expertos. Y expertas nos habían dicho que la pandemia estaba agravando las situaciones de violencia contra la mujer. En este podcast, en el pasado, yo tuve a Marilis Pagán durante la pandemia, la voy a tener este viernes, precisamente hablando de cómo la pandemia estaba aumentando las incidencias de casos de violencia de género. En medio de eso, ayer el gobernador tuvo una. Eh, conferencia de prensa eh, y habló de múltiples temas obviamente sobre esto y el gobernador le hizo el reclamo a la junta de control fiscal para que de una vez y por todas asigne los siete millones de dólares para precisamente este tema que el gobernador pidió para el próximo presupuesto y que la junta aunque ahora están tratando de y les escuché a, a Edward Say, a su portavoz de radio, y la tratando de defenderla. No, nosotros no negamos los 7 millones. No, no, no. El gobernador pidió un presupuesto para el próximo año que empiece el primero de julio. Y la Junta, en su autoridad omnipotente, le dio al gobernador que 7 millones de pesos para el, el plan de prevenir la violencia de género. En Puerto Rico, eso era mucho chavo, que le iba a dar 200 mil dólares el primero de julio y que buscara fondos federales. Obviamente, ahora, yo no tengo la más mínima duda, aquí están las expresiones, señor gobernador, yo no tengo la más mínima duda, que ahora le van a aprobar los 7 millones de dólares para el próximo presupuesto. Van a recoger vela. Pero se lo van a aprobar por estos dos asesinatos, no porque la Junta creyera que esto era importante. Y esto es lo que nos debe indignar. No tengo dudas de que ahora, para el próximo presupuesto, le van a dar los 7 millones. Obviamente, la Junta no le ha recortado nada porque esto era para el próximo presupuesto. Pero que el gobernador hubiera pedido 7 millones de dólares y la Junta se haya puesto por escrito diciendo que solamente le iba a dar 200 mil dólares y que buscaran fondos federales para esto. Que buscaran, y tan siquiera la Junta le dijo: Mira, aquí están estos fondos. Es una muestra de que las prioridades para, para la Junta de Control Fiscal prevenir la violencia de género no era una prioridad. Vuelvo y repito, no tengo la más mínima duda. Con, con lo que ha sucedido, la Junta va a cambiar de parecer y se lo va a asignar. Ahora, señoras y señores, si no hubieran asesinado a Andrea y a Keisla esta semana, la Junta le hubiera negado los 7 millones de dólares al gobernador para esta campaña. Y, la, y si las hubieran asesinado a ella o a cualquiera otras en agosto o en septiembre entonces uno podría decir que quizás se si hubieran asignado esos dinero y hubieran generado las campañas que se van a generar al se hubieran salvado esas vidas dice mucho de la junta de control fiscal el haber negado inicialmente esta petición de estos 7 millones de dólares repito no tengo duda que ahora van a cambiar de opinión por la indignación generalizada y que para el próximo presupuesto el gobernador podrá contar con estas asignaciones de dinero. Son las 8 y 34 de la mañana, ya se está conectando por ahí la periodista Joan Isabel González. Nos vamos a una pausa y cuando regrese converso con Joan Isabel González precisamente sobre dónde estamos en todas las controversias y asuntos relacionados. Con promesa, con el reajuste de la deuda, con la Junta, con los pleitos, con el próximo presupuesto. Sobre todo eso, cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, hiestos fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca caribí con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribee Garden. Caribee, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribee. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Lee Conmigo les regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico. Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida, por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com slash RAP para más detalles. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 37 de la mañana. Joan Isabel está teniendo problemas con conectarse, porque la veo ahí, pero no está todavía conectada. Así que le voy a dar unos minutos a ver si se puede conectar. Si no, lo hacemos pues de la forma más tradicional por la vía telefónica. Eh, sí, al amigo director está teniendo problemas de conectarse. Voy a darle unos segunditos, si no yo, yo me comuniqué con ella, que lo hacíamos por teléfono. Este, pero con Joan Isabel, mientras estaban ocurriendo todas estas cosas eh, importantísimas, complicadas para el país, el proceso de eh, promesa, eh, el proceso de promesa continúa moviéndose. La semana pasada hubo una vista, el jueves pasado, ante la jueza Taylor Swain, Ayer, y simplemente voy a hacer esto como introducción a eh, la conversación con, con eh, Joan Isabel, ayer la jueza Taylor Swain le dio el ok al contrato de Luma como un contrato de administración. Es un aspecto bastante técnico. Eso no es la demanda que está presentando la UTIER en contra del contrato, pero evidentemente el contrato de Luma va para adelante. ¿Qué efecto tiene eso sobre el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y la reestructuración de la deuda que está por verse? Y es un caso que no tiene que ver directamente con promesa, la, el principal tenedor de bonos de la compañía de fomento industrial, lo que se conoce como PRITCO en inglés, demandó ayer en la Corte Federal en un pleito que no es parte de promesa, porque PRITCO no está bajo la jurisdicción de promesa, pero demandó exigiendo que se le pagaran los 62 millones de dólares en bono que tienen de eh, la compañía de fomento industrial y hace unas fuertes alegaciones este grupo de bonistas en contra del gobierno de Puerto Rico y en contra de la Junta de Control Fiscal. Así que muchas cosas pasando simultáneamente. Déjenme llamar por aquí a Joan Isabel. Espérate, se está conectando. Saludos, Joan Isabel. Saludos, no, vale, grato escucharle. Un placer para usted y ah, para toda su audiencia. Muy bien, ya lo, ya lo lograste, muy bien. Un placer, un placer tenerte, obviamente, en la distancia, como todo se ha puesto de moda eh, en, el, en, el pasado, en el pasado año. Estaba diciendo aquí a la audiencia del podcast que eh, quería conversar contigo sobre diferentes temas. Obviamente, todos estamos atentos a las cosas que han sucedido en los últimos días. Eh, y uno de, voy a empezar como embocadora con el tema de precisamente la Junta y esta solicitud de 7 millones de dólares que el gobernador le hizo para el próximo presupuesto. El jueves pasado hubo vista ante la jueza Taylor Swain, eh, de la vista casi se hace todos los meses. Ayer la jueza emitió una opinión eh, y una decisión en cuanto al contrato eh, de LUMA. Tú a la misma vez reportas como que no tiene nada que ver con promesas, pero tiene que ver con la deuda de Puerto Rico, el principal grupo de bonistas de la compañía de fomento industrial demandó separadamente, no es un proceso bajo la ley promesa, a la compañía de fomento industrial reclamando el pago total de sus bonos, muchas cosas pasando. Pero lo primero, lo voy a usar como la coyuntura al próximo presupuesto. Ya pues sabemos que los presupuestos en Puerto Rico no los aprueba el gobernador con la legislatura. Se hace un proceso que yo honestamente pienso que es una pantomima. Y al final del camino, el presupuesto que se aprueba es el que quiere la Junta de Control Fiscal. Pero este año estamos ante la primera vez que la Junta, la Junta se enfrenta a un gobierno compartido, una legislatura de otro partido. Este presupuesto ya el gobernador lo sometió. La legislatura está haciendo unas pistas públicas, pero no es sobre el presupuesto formal. Eh, y se supone que entra en vigor el primero de julio. Y ya tuvimos la primera controversia, que es esta que tiene que ver con la solicitud de 7 millones de dólares que hizo el gobernador para el plan. Anti eh, para prevenir la violencia de género y, y darle dinero al comité que creó el gobernador que se llama PARE. ¿Dónde estamos en este tema? El próximo presupuesto. ¿Y cuál es tu perspectiva de lo que tú crees que va a pasar ante la nueva realidad de que la Junta ahora no está bregando con un solo partido en el poder, sino que tiene una asamblea legislativa pluralista que no controla el partido que está en, en la fortaleza? Y obviamente tu comentario sobre esta controversia de los siete millones. Versus los 200 que inicialmente la Junta le dijo al gobernador que le iba a aprobar. ¡Wow! El plato está lleno. <laughs> sí. Ciertamente, ciertamente eh, estamos viviendo eh, días muy decisivos para Puerto Rico, días de dolor, pero también desde ya diciembre pasado, aunque el tema no ha estado en el centro de la discusión pública. Lo cierto es que la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Control Fiscal, llámele como usted guste, eh, ha estado tomando una serie de decisiones que nos van a marcar por los próximos 30 años o 40 años. Y son decisiones que están muy entrelazadas. Por un lado, las negociaciones directas con los bonistas para finalmente establecer cuál va a ser la hipoteca de Puerto Rico. Y por el otro lado, todas estas decisiones de tipo presupuestario que tienen que quedar en función de la hipoteca, nos guste o no. Eh, aun cuando Promesa establece que la prestación de servicios del gobierno es prioridad, una vez se determine eh, cuánto vamos a pagar los bonistas como producto de la reestructuración, ese pago va a influir en lo que quede o en lo que haya para prestar servicios a la población. Y una de esas partidas que ahora anda en boca de todos es precisamente la asignación de 7 millones de dólares que solicitó el gobernador en conjunto con la orden ejecutiva para instaurar una serie de estrategias. Dirigidas a frenar la violencia doméstica o la violencia de género. Eh, entonces, aquí hay dos procesos que han pasado que me parece importante destacar. El primero es que este gobernador, a diferencia de sus predecesores, es decir, a diferencia de Roselló, de la gobernadora Wanda Vázquez y de y bueno, García Padilla, no interactuó directamente con la Junta, nosotros encontramos que este gobernador, a principio de año, básicamente le sometió un nuevo presupuesto para enmendar el presupuesto vigente. Cuando el gobernador toma esa determinación, se producen, en, y voy a mencionar dos, hay otros cambios, pero me parece que estos dos van a sonar a las personas, se producen dos cambios. Uno tiene que ver con los fondos para la elección especial eh, de los llamados cabilderos de la estadidad. Y otro es precisamente esta asignación para financiar eh, las iniciativas en contra de la violencia hacia la mujer en sus diversas manifestaciones. Y, o oh, verdad, de, de, de otros seres humanos también con otras identidades eh, sexuales. Eh, y eh, en ese sentido, pues la Junta aprueba, ¿verdad? En principio, una especie de reasignación presupuestaria. Por eso es que la Junta, en el caso de la elección especial, entra en esta contradicción, en, en, en este juego de pies, ¿verdad? Eh, que ya hemos conocido y que no, no, ¿verdad? Si gusta, podemos entrar en él, pero quiero centrarme en el tema de lo de la violencia primero. Eh, entonces, en ese presupuesto se aprueban de manera general, casi de manera englobada, todos estos cambios al presupuesto vigente. ¿Qué sucede? Luego de que eso sucede. Te, te voy a te voy a interrumpir porque estoy de ti aprendiendo una, unos hechos que yo no estaba claro. Yo sabía lo de lo de los cabilleros que no no estoy hoy para que nos concentremos en eso, exacto, ya lo ha dado duro exacto. a ese tema en este uh -huh. podcast. Y le daremos duro más adelante porque esa elección <laughs> en teoría va a ser el 16 de mayo. Pero ahora, o sea, hasta, hasta hace unos minutos yo había entendido que los 7 millones, que, eh, el, que el dinero que el gobernador había pedido para su plan eh, de violencia de género, de detener eh, la violencia de género, era para el próximo presupuesto, el primero de julio. Y escuché a Edward Saya esta mañana en una estación de radio argumentando eso. Tú me estás diciendo que no, que el gobernador no. pidió, como parte de reasignaciones del nuevo del presupuesto vigente, dinero para atajar el problema de violencia de género. Es que lo que sucede es que en el caso de la Procuradora de la Mujer, hay fondos asignados que la Procuradora de la Mujer ha estado impedida de utilizar. Ha estado sujeta a las restricciones de la Junta eh, y ese dinero incluía partidas precisamente para campañas educativas y nada de esos fondos se han podido utilizar. No, 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 si yo, ni saber? Que... Yo, yo te creo, pero me niego a creerlo. Espérate. O sea, lo, que tú estás diciendo es, lo que tú estás diciendo es que en la oficina de la Procuradora de la Mujer hay unos dineros que estaban presupuestados para campañas para atajar la violencia contra la mujer, pero que la Junta, que la, la, la Procuraduría no los ha podido utilizar, no por incompetencia de la Procuraduría, sino precisamente porque la Junta, vamos a hablar en buen español, se los tiene congelados. Sí, de hecho, oh, no es una expresión ni siquiera mía. Es una expresión de la propia procuradora. Eh, la procuradora ha hecho expresiones en esta dirección. Entonces, sí, sin duda, el gobernador ha solicitado fondos para el siguiente presupuesto, pero no nos podemos confundir en el sentido de que aquí se produjo básicamente un pedido de asignación en bloque e incluía diversidad de usos. Eh, por eso es que cuando hacía la mención de, lo de la elección de los cabilderos a la estadidad, son usos que el gobernador solicitó. Entonces, ¿qué sucede? Una vez esa circunstancia se da, en este proceso que ha determinado la Junta, se crea, y hay una carta eh, que, que la Junta publicó bastante extensa, y la Junta comienza a hacer lo que ha hecho durante los pasados cuatro años agarra una petición de fondos y comienza a desmenuzarla. Y cuando esa petición de fondos no está documentada, y lo voy a decir eh, eh, de manera bastante explícita, cuando, cuando a juicio de la Junta eso no está documentado, lo que la Junta hace es que va reduciendo de ese monto solicitado aquellas cantidades que no estén justificadas. ¿Y dónde vimos esto en total plenitud? Durante los pasados comicios electorales, cuando la Comisión Estatal de Elecciones se acercó a la Junta y le dijo, no tengo dinero suficiente para poder cumplir con la elección general, la Junta le cuestionó para qué quería cada partida. Cuando la Comisión justificó que era para publicidad, entonces le aprobaron los fondos de publicidad. Cuando tenía que ver con eh, dinero para la impresión, de papeletas y pagarle al suplidor de tales servicios, la Junta aprobó esa cantidad de dinero y lo que nosotros hemos encontrado en muchas, o por lo menos a lo que apuntan los hechos, es que cuando la Junta examina las peticiones de fondo del gobernador o del gobierno ¿verdad? vigente los desmenuza y determina si aplican o no, en el caso en el caso de, de esta cantidad de dinero la Junta de entrada no se opone, lo que la Junta le dice es busca otra partida de dónde financiarla y se apega a que se utilicen fondos federales asignados en este momento para ese fin. Eh, claro, usted y yo, al igual que... Lo, lo, buena a mí déjame hacerte dos observaciones sobre ese punto, no a ti sino a la Junta. Uno obtener fondos federales que no son earmark, o sea, que no tienen así nombre y apellido por el Congreso. No es fácil porque eso quiere decir que tú tienes que hacer una petición de un grant para que te lo aprueben, no te lo aprueben. O sea, una cosa es que diga que hay una partida que diga tantos miles de millones de dólares para todo Estados Unidos para violencia de género. Ahí hay una fórmula y dice a Puerto Rico le toca tanto, eso se sabe. Ahora, si son medidas de salud para atender, eso es por peticiones. De, 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 de grants, como le llaman en inglés, y eso no se da de un mes para otro. Esa es la primera. La segunda es que de los fondos federales que la Junta está hablando y que van a llegar en Puerto Rico en cantidades, son fondos por María o por la pandemia. No son fondos porque Estados Unidos tiene una situación de violencia de género que está asignando grandes cantidades de dinero. Entonces, si llegamos al primero, yo sé que los 7 millones, Joan Isabel, se los van a dar ahora. Como consecuencia de, estas dos, de estos dos asesinatos. Pero si no, no se los iban a dar. Y de aquí al primero de junio, no hay forma, primero de julio, no hay forma que el gobierno hubiera conseguido siete millones en fondos federales. A menos que, vuelva y te repito, que hubiera una asignación legislada por el Congreso, así con nombre y apellido. Disculpa que te haya interrumpido, pero es que. Eh, o sea, de verdad, eso es decir, buscar los fondos federales, lo que le está diciendo yo, no te los voy a dar. No te los voy a dar. Yo, de ¿verdad? Eh, como periodista no puedo estar necesariamente opinando, no me agrada opinar no sé. eh, directamente sobre los eventos que cubro a diario, sobre las fuentes que cubro a diario, pero de entrada, pensar, de entrada, pensar que puedo identificar fondos federales para la situación de crisis que vive Puerto Rico en este tema es eh, asumir un riesgo dentro de gestión de política pública que a mí me parece innecesario. Y lo digo porque, número uno, aparte del señalamiento que usted habla sobre los propósitos de los fondos federales, lo cierto es que... Que nosotros no necesitamos recursos para tema, nosotros no podemos estar a la merced de que usted identifique fondos federales este año y luego voy a hacer ese ejercicio el año siguiente o en dos años posteriores. Eh, a mí me parece que cuando nosotros estamos viendo ante nuestros ojos lo que sucede, es claro que esa es, ese conjunto de normas, que los recursos que Puerto Rico posite diciendo, buscamos fondos de otros muchos otros. Bueno, mientras eso sucede, pues hoy, con toda probabilidad. Sucederá otro, otra crisis más y que probablemente no llegará a los Estoy medios de o que probablemente siga sí. sí, como en tantos otros. Oiga, esto no es que de que cada cierto número de minutos, cada cierto número de horas, una mujer es agredida o es abusada. Lo mismo sucede con un niño, lo mismo sucede con un envejeciente. Y eso significa que nuestro Estado, que nuestro conjunto de normas, de reglamentos y de recursos no está en sintonía con esa realidad. Sí, sin duda, la discusión de la equidad de género como parte del currículo de enseñanza es fundamental, pero no es la única cosa que tiene que hacerse. De hecho, los agresores de hoy, los maltratantes de hoy, ya no están en high school en este caso, eh, como lo acabamos de, de presenciar en los pasados tres, cuatro días. A ellos no les va a aplicar ir a Laura para aprender equidad de género. Entonces, eh, ¿cómo atendemos esta cómo atendemos esta situación para frenar estos círculos de violencia que están atados no únicamente a una preconcepción o a un conjunto de ideas erradas sobre las relaciones entre las personas y el rol de la mujer, el rol del hombre, sino también eh, entornos gravemente afectados por la situación económica, por la salud mental, eh, y está evidenciado que en hogares o en relaciones donde existen situaciones de dependencia económica, donde existen problemas económicos, cargas adicionales, porque son estresores con otros componentes de la familia, influyen en estos cuadros de violencia. Y para eso necesitamos mucho más que hablar de educación. Necesitamos de esta estructura, eh, ya sea en los tribunales, ya sea en las autoridades de ley y orden, pero también en el Departamento de la Familia, en AMSCA. Y para eso se necesitan fondos. Y sí. los fondos no pueden verse como una solicitud que hago de tiempo en tiempo al gobierno federal. Con muchísimo respeto lo digo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo eh, eh, contigo y, y, y de verdad que eh, primero que nada has aportado a la discusión detalles que yo creo que la mayoría no conocemos en términos de eh, el, 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 la relación gobierno central junta en este tema que tiene que ver con eh, la, la violencia, la violencia de género y obviamente pues en el contexto más amplio que y este soy yo opinando la junta se ha convertido en otro estrato burocrático. Y nosotros nos quejamos de un gobierno extremadamente lento y burocratizado y la Junta lo que ha hecho es poner otro nivel más de burocracia, porque tú tienes que convencer, para ir a este mismo tema, tú tienes que convencer la, los grupos de, 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 de en defensa de los derechos de la mujer, tuvieron que luchar y luchar para convencer al gobierno de Puerto Rico de declarar un estado de emergencia. Luego de declarar un estado de emergencia, tienes que dar todo un proceso de convencerlos qué tipo de acciones... Inmediatas hay que llevarla. Entonces tiene que convencer a los jefes de las agencias de cuánto dinero necesitan para eso. Y después que llega por todo ese proceso y el gobernador dice necesito esta cantidad de dinero. Ah, tiene que volver a empezar el proceso para convencer a la Junta que de verdad es 500 mil para los fiscales. Estoy metiendo estos números. Eh, un millón para una campaña educativa. Ah, bueno, pues eso no suma siete mil. O sea, es otra estrata burocrática. Pero. Y sé que este es el sí, tema lo, de verdad. No, no, lo, los, los hechos lo confirman. Yo creo que eh, aunque la Junta en el ejercicio de, de su deber eh, de gestión presupuestaria eh, ha mejorado, y lo digo en el sentido de que ha estado más dispuesta a tener apertura hacia la dinámica de la administración pública, no es menos cierto que es otra capa eh, decisional. Estamos teniendo un poquito de problema con tu conexión, eh, Joan Isabel. Daria en muchísimos casos. Y de Joan Isabel, te me fuiste el audio. No te estoy escuchando. Estamos teniendo problemas con la transmisión de Internet con la periodista Joan Isabel González del periódico El Nuevo Día. Joan Isabel, ¿estás ahí? Bueno, lamentablemente, yo, ella sigue conectada, porque yo la veo aquí en, el, en la pantalla. Ustedes la ven, el, está conectada, pero lamentablemente la perdimos. lamentable porque creo que estos minutos que pude conversar con Joan Isabel nos dijeron mucho. Se me quedó en el tintero muchos otros temas sobre promesa que quiero hablar con ella, así que lo programaremos para otra futura intervención. Pero como era de esperarse, yo quise comenzar por el tema de esta controversia sobre los 7 millones de dólares que pidió el gobernador para el próximo presupuesto y que la Junta inicialmente le dijo que solamente le iba a dar 200 mil, pero me parece que es muy importante la información que nos ha dado Joan Isabel González. El gobierno de Puerto Rico, la oficina de la Procuradora de la Mujer, ha estado pidiendo que se liberen unos fondos para, uh, relacionados con este tema de la violencia contra la mujer. Y la Junta de Control Fiscal, actuando como un ente burocratizado y en cierta medida insensible, ha restringido el uso de esos fondos. Esos pudieron estar disponibles ya, inmediatamente, ayer. Y la Junta está viendo este problema, igual que ve otros problemas, como un asunto de dólares y centavos, y dónde puedo ahorrarme más dinero para, y es el tema que no pudimos llegar a la conversación, para luego discutir y poder eh, eh, separar cuánto dinero hay para pagarle a los bonistas y las otras prioridades que tiene la Junta de Control Fiscal. Agradezco la participación de Joan Isabel. Tuvimos problemas de comunicación. Ella tiene una invitación abierta, así que esperaremos a unas próximas semanas para poder hablar de los otros temas de eh, la situación en la Junta de Control Fiscal. Bueno, desde ya les puedo anticipar que con toda prioridad la semana que viene voy a tener al ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebra, el juez Gerardo Carlos, hablando también de los temas de promesa pero eso lo veremos eh, eh, les confirmaré la fecha eh, próximamente son las nueve y uno de la mañana es hora de que nos vayamos despidiendo gracias a todos los que nos han sintonizado en las diferentes plataformas en mi página de Facebook en mi canal de YouTube en mi cuenta de Twitter a través de la página de Facebook de el foro de Puerto Rico de Noche, comparte esta transmisión. Si me estás viendo en vivo, la puedes compartir ahora mismo, aunque estemos al final del programa. Si la estás viendo grabado, la puedes compartir. Y gracias a todos los que nos han sintonizado a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Rieguen la voz. Aquellas personas que nos quieran ver. En su pantalla de televisión y que tengan cable TV, nos pueden ver en el canal 85 o en el canal 285. Si tienes Facebook, pero prefieres vernos mejor en televisión, ya sabes cómo hacerlo, rieguen la voz. Desde ayer estamos en vivo simultáneamente, desde las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales y por el canal 85 y en HD, por el canal 285 de cable TV. Con eso me despido, nos vemos mañana. Mañana tengo de invitado especial a el licenciado, ex representante, ex candidato a la alcaldía por el movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, conversando sobre temas de actualidad, pero también sobre su experiencia como candidato, sobre su lucha en San Juan, donde terminó en un segundo lugar, aunque algunos tienen dudas de si de verdad terminó en primer eh, eh, como, como el ganador, y también hablar con, con Manuel Natal sobre su ascenso al liderato del de movimiento Victoria Ciudadana y la agenda prospectiva de ese partido y su agenda prospectiva personalmente. Nos volvemos a ver mañana. Cuídense mucho. Lindo día para todos. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, hiestos fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribee Garden. Caribee, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribee. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Lee conmigo, les regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico. Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/slash RAP para más detalles. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana.